Back to Flame Talk. I am your host Evie, and today I have a special guest straight from Argentina. She is a licensed psychologist. Her name is Alejandra Barrera. I am also joined with a translator by the name of Veronica Sepúlveda. She will be translating our session today. Hello, good afternoon, everyone. Uh, my name is Veronica Sepúlveda. Alejandra specializes in working with children. She works with teenagers. In addition, she works with couples and with domestic violence. Today, we have an amazing topic. We will be discussing different uh, situations that she will be elaborating on. Veronica? Oh. <laughs> Bienvenidos a todos a Flame Talk. Eh, hoy tenemos una invitada especial de Argentina, su nombre es Alejandra Barrera, es nuestra licenciada en psicología y también trabaja con adolescentes, niños y adultos. Y hoy vamos a tener unos temas muy interesantes para hablar con nuestra invitada especial, Alejandra Barrera. Bienvenida. Buenas tardes y eh, buenas tardes Verónica. Muchas gracias por invitarme al programa de ustedes. ¿sí? Thank you so much for joining us today, especially from Argentina. Muchísimas gracias por reunirte con nosotros hoy, especialmente desde Argentina. Mm -hmm. Alejandra, can you tell us a little bit about yourself? Alejandra, ¿nos podrías decir un poquito y de de ti? Discúlpame, no escuché bien. Alejandra, ¿nos podrías contar un poquito de ti? ¿Introducirnos quién eres? Un poquito más fuerte. Maybe my mic needs to be ¿Me escuchas, Alejandra? Ahora sí, un poquito así. Así sí. Ahora sí. Perfecto. Alejandra, ¿nos podrías contar un poquito de ti? ¿De quién eres? ¿De tus experiencias? ¿De tu profesionalismo? Sí, con todo gusto. Yo soy eh, licenciada en psicología. Como mencionaron anteriormente, soy psicóloga clínica de adultos, niños, adolescente, pareja, familia y especialista sobre violencia de género o violencia doméstica, como lo mencionan allá. Y también tengo experiencia en todo lo que tiene que ver con terapias de avanzada. Ya hace es... desde el año 16 que estoy recibida y bueno, dedicándome con mucha pasión a lo que es la psicología, que es un, un tema que hoy por hoy es muy importante y que sería muy bueno eh, romper con el mito ¿no? de que muchas personas ¿no? dicen como que la psicología es algo que solamente es para las personas con alguna patología grave. ¿sí? Okay. Alejandra, vamos parte por parte para que yo pueda eh, traducir todo lo que dijiste, ¿okay? Okay. okay. You guys are going to be cutting all of this and re-editing, right? Yeah. Okay. We will. Okay. Yeah, but don't, don't we okay. Okay, um, okay Alejandra. Um, So, uh, ok, I'll, I'll go ahead and translate. translate. Well, mi nombre es Alejandra Barrera. Soy licenciada en psicología. Trabajo con niños, adultos y adolescentes. También estoy especializada en los especializada. Eh... Ay, no. I'm supposed to translate in English. I'm sorry. Okay. okay. Yeah. Woo. Switch English. Yeah. Here we go. Disculpame, Alejandra. Tenía que decirlo en inglés. Hello, everybody. My name is Alejandra Barrera. I am a licensed psychologist, which I do work with adolescents, adults, and children. I am also specialized in domestic violence. Um, in the in the today's topic, we will be talking about um, labeling. The myth of labeling. ¿Qué más dijiste de los temas de En, también especialista en todo lo que tiene que ver de terapias de avanzada de terapias de avanzada. ¿Qué quiere decir terapia de avanzada son de las últimas terapias que se utilizan como por ejemplo MDR que se utiliza mucho en patologías eh, eh, en estrés postraumático en personas que eh, salieron de una situación sí? traumática ok? okay. Um, I am also specialized in uh, treatments for advanced treatments which deal with uh, PTSD patients. Great. This is awesome. Alejandra, since we'll be discussing and talking about labeling, how, in your opinion or in your expertise, would you say that labeling a person psychologically can affect that person? Alejandra, hoy el tema es de las etiquetas. ¿Cómo es que las etiquetas pueden afectar a un individuo? Psicológicamente, eh, para, para entender un poquito de qué se trata, ¿sí? colocar una etiqueta o un rótulo a una determinada persona en vez de llamarla para, eh, por su nombre es una forma de discriminar. ¿Sí? O describir de, de manera errónea en referencia a la posición subjetiva que ocupa esa persona. So, to label someone is a way of mistakenly discriminating somebody. Por ejemplo, en vez de llamarla por su nombre, ¿sí? que esto generalmente ocurre en la edad temprana de un niño o de una niña, en vez de llamarla, no, este, no sé, Marta, María, ¿no? gordo, feo, no servís, nunca vas a llegar a nada, las palabras tienen poder y las palabras marcan. Hacen marcas en el desde la edad temprana. For example, instead of using name on the children, like for example, Marta or Pedro or any other name that they actually have, instead you are labeling them by saying "ugly," "fat." You are putting um, a label in their psychological mindset. And that will eventually affect their their mental status. Alejandra, now that you mentioned this, are people aware when they're when they're calling these kids these names? Let's say this starts in your youth, and they start doing this by calling them fat out of love. I, I, I'm assuming the parent is doing it out of love, but they're not. realizing the effect that this is having on the child, correct? Alejandra, posiblemente los padres le dis, le dan nombres o etiquetas a los hijos. Puede ser con afecto, con cariño, con amor, diciéndole gordo o como le llamen. Puede ser que aunque estos niños no puedan Entender que esto fue de cariño, puede ser que esas etiquetas de todas formas le afecten psicológicamente. Eh, estas etiquetas se tienen que, eh, tienen que influenciar en esa edad temprana de manera agresiva, despectiva, como desprecio. No es lo mismo decirle a un hijo gordito, bonito, flaquito, mi amor con cariño, que de forma ¿no? discriminatoria. Sos gordo. so feo tu hermano es más inteligente que vos nunca vas a llegar a nada o sea de forma violenta so it matters when these labels are being put in in an aggressive way where it is negative negatively used so it makes a difference when you say, oh, my little fatty one or my little cutie one, versus, you know, you are ugly, your brother is better than you. So it matters in the way that it is, the label is being used upon a child. It's interesting that we're having this topic because things start in your youth when you're younger, and people don't tend to realize. when they're when they're labeling their kids doing these things to their kids the effect that it has on the children es interesante que estas cosas de las etiquetas suceden a, a temprana edad porque uno no se da cuenta los padres no se dan cuenta que cuando están etiqueteando a los niños que en verdad le le puede empezar a afectar al desarrollarse a una edad más tarde de adolescencia o cuando vayan creciendo. Tal cual. Ese niño va creciendo, ¿no? su infancia, su niñez, su infancia, su preadolescencia, adolescencia, cuando llega a una edad adulta, con tal de ocupar un lugar de manera subjetiva, se instala en esa etiqueta o en ese rótulo. Right, exactly. So, what happens is that they get stuck on that labeling. Once they are labeled uh, during their youth and they grow up, because it has been drilled in their mind that they are labeled in a certain way, then it stays with them psychologically. Right, which I would assume this is where maybe, do you think, because in my opinion, I would say that. to Sí, en mi opinión, eso, esas etiquetas afectan el autoestima de una persona, ¿verdad?, cuando van creciendo. when you label someone positively for example where you know you tell a child oh he's a 10 she's a 10 she's the star she is the best and that puts So it makes a difference when we're speaking of motivation of when we want to stimulate a child to do better, to do good, to always um, continue to exceed. But it makes a difference when. When you're idolizing them and putting them up on a pedestal. So when you say they are the best and that they're better than others, it's different than when you're saying you can do it. Does that make sense? So, what are some tips that you can give us that's in the middle where we can motivate the, the child, but not over inflate their egos to the point where they're thinking in their mind, okay, I'm constantly getting A's, I'm this this great student, I'm all of the, all these positive things. What tips can you give us? ¿Cuál sería tu consejo eh, en poner un balance entre estimularlo y motivarlo? Y... Es sobre inflarle el higo uh -huh. eh, Los niños son muy captadores de las emociones, sí, y pasa que muchos padres vuelcan en ellos ciertas expectativas, sí, que tienen que ver, con su, a veces, con sus propias frustraciones de no haber alcanzado determinado ideal. Vuelcan su ideal, su propio deseo en la vida de los hijos. Alguna vez escucharon que por ahí dicen. Eh, en, el, en la familia son todos médicos, eh, vos también tenés que ser un médico. Y por ahí el chico dice: Yo quiero ser un violinista. No, vos tenés que ser, vos tenés capaz que el mismo padre o la misma mamá no, no, no que, quería ser médica o médico y no pudo. Y huelgan el chico, ¿no? Lo influen una influencia, pero de manera negativa. Vos tenés que serlo, sí o sí. Yo tengo una paciente, voy a, voy a contar un pequeño caso clínico, que le gusta mucho la actuación, el cine, pero no ir a la universidad. Y es el segundo año que se anota en la universidad y fracasa por la influencia de esta madre que le dijo, vos tenés que tener una carrera universitaria, sí o sí. Y ella tiene un montón de dotes en el cual, eh, con lo que tiene que ver con lo artístico, es estupenda pero por seguir el ideal de esta mamá de que sí o sí a la universidad. Sí o sí tienes que ser médico, ¿sí? Es una influencia negativa, no es acompañar, no es decir, otra cosa es abrir el abanico y decir, eh, ¿qué te gustaría? Vamos, eh, médico, violinista, no sé, eh, chef, te acompañamos, la familia te apoyamos, puedes elegir, eso es incentivar de manera positiva. Otra cosa es influenciar. De manera dictatorial, imponiéndole al otro mi propio deseo. so what happens with children is that they they will captivate your emotions and your feelings right and what happened is that sometimes we put a certain expectation on a child instead of helping them and motivating them to do better to do good instead we are imposing an idea to them of what us as adults couldn't achieve as parents we couldn't achieve um, we wanted to do to be something in life but we couldn't so now we are imposing them imposing the idea on our child and they uh, they absorbed all of that. So it makes a difference when you are accompanying your child to succeed versus um, influencing them negatively, where, for example, a child wants to be a violinist, but instead, as a parent, uh, they want the child to be a doctor. It's like, no, you gotta be a doctor. Or, for example, there's this. Um, Person that I know who he wants to do acting, but the parents want them to go to school, and you're gonna go to the university, and you're gonna go to the uh, university is mandatory. And this person, two years in the university, completely fails because their aspiration is not there. So it makes a difference when you're accompanying your child to be something and to do something that they like. Versus influencing them or imposing something on them where they're really most likely not even good at. Wow, this is interesting um, to hear all of this because a lot of parents they impose, like you mentioned, all these things on a child without realizing that hey, maybe this child isn't meant to be a doctor, that's not what he or she once and hey maybe I want to be a pilot. Let me let them go on ahead and pursue that career. A lot of parents and I hear this a lot. They impose these things on their child. Sí, tenés mucha razón, Alejandra, en esto porque uh, hay muchos padres que conozco donde le encantan imponer en sus ideas o sus sueños en sus hijos que ellos quieren que los hijos sean pilotos, pero el hijo quiere ser no Ellos quieren que los hijos sean doctores, pero el hijo quiere ser un piloto. que se cree ¿no? eh, demasiado superior, que también influenciaron en la personalidad de ese jefe, en el cual a todos los subordinados los ve como si fueran ¿no? pequeñitos y siempre de forma despectiva. Ay, vos no vas a poder, ¿no? Toma, te tiro esto, toma, total, no sé si vas a llegar a hacer esto, porque nunca cumples mis expectativas, ¿no? O directamente le saca las tareas. O lo llena de tarea porque sabe que no las va a terminar. Eso tiene que ver con el acoso laboral o movie. Nosotros lo llamamos movie, que es la violencia en el trabajo. Y esa persona no se puede defender porque se siente tan con su autovalía y tu, tan, su autoconcepto tan, tan chiquito, tan bajo, ¿sí? que hay veces que se da cuenta y a veces que no. A veces llega al consultorio y pide ayuda, ¿no? porque esto es un proceso para poder sanar y para poder no ocupar otro lugar que no sea ese de estar predispuesto al maltrato okay so everything begins as in your in your childhood you are either being abused or you know you you are being labeled sus mensajes eh, para que Alejandra les pueda dar consejos y, y ayudarlos y guiarlos a cómo poder superar por lo que están pasando. Y pueden ser diferentes temas, puede ser violencia en el trabajo, violencia en las relaciones, violencia con los padres, violencia con los hermanos, violencia en la escuela, en cualquier lado. Esto es algo que pasa muy seguido y es muy, muy serio. Alejandra, what, what's, what would you tell the audience for someone that may be going through this as an adult? Uh, what do you recommend that they can do to start um, working in, in this situation? Alejandra, ¿qué recomendarías para las personas que están pasando por estas situaciones, violencias etiquet, et, con las etiquetas, eh, para poder sobrepasar todas las situaciones o las crisis en, en las que están? Pues sobre todas las cosas, tratar de buscar ayuda psicológico, ¿sí? psicológica con un profesional de la salud mental. Eh, Mostly start looking for psychological help donde puede ayudar a mejorar mental. Health. Generalmente, la mujer que es violentada, que es víctima de violencia intrafamiliar, eh, muchas veces eh, por vergüenza no lo cuenta, no busca ayuda, no tiene redes, por el que dirán, por no saber cómo defenderse económicamente por pensar de qué va a decir la sociedad de tal o cual situación por vergüenza hacia, frente a la familia frente a los hijos eh, les cuesta buscar ayuda se quedan sumergidas en el dolor y en la violencia misma por eso es necesario poder acercarse a un profesional de salud mental para poder salir de este lugar sí many uh, women uh, in situations where they have domestic violence, They don't seek help for many different reasons, perhaps because they're ashamed. so it's important to be open-minded to reflect to be flexible with what's happening around you be aware because most people who are going through something generally they don't realize it so start digging deep within yourself reflect and um, assess your situation and see if you can get the help that you need Alejandra pregunta, ¿puede ser que la persona que está siendo etiqueteada, que le están dando nombres, eh, que se pueda salir de eso, que se pueda liberar de esa situación o simplemente de las etiquetas? Sí, se puede liberar siempre y cuando reconozca que está siendo víctima de estas de esta no Rotular, Absolutely. Absolutely. As long as the victim realizes that they are the victim, that they are going through a violence, once they realize that, they can definitely liberate themselves from the situation. But first, they need to realize it. There you go. You heard it straight from the mouth of... A professional. There is a cure for this. However, it needs to start with yourself and you realizing that you need to work on those things as long as you realize it and you're willing to get help. Bueno, perfectamente lo escucharon de la licenciada, eh, que es una profesional y experta en este tema, que hay salidas. para estas situaciones de ser etiqueteada y de los rótulos, así que busquen ayuda eh, y empiecen a actuar rápido en, es, en, es, en esto. Alejandra, is there anything you want uh, to say Alejandra, antes de cerrar eh, el tema, ¿te gustaría agregar algo más? Y que estoy eh, al servicio y a la, a la disposición. Si alguno quiere consultarme o alguno quiere asistir este, a alguno de los talleres que voy a estar dictando eh, próximamente, los invito a que, que lo puedan hacer, ¿sí? Porque es muy importante saber cómo uno tiene que aprender de todas estas cuestiones, aprender a cómo regular ¿no? las emociones, cómo poder salir de este lugar de, de víctima y no lo digo de forma despectiva y no digo que es, un, es una posición subjetiva errónea y es como andar en el como si sí de la vida ¿sí? que busquen ayuda porque salir sí se puede salir uh, yes what i wanted to add is that i am at your service so please uh, if you have questions concerns Anything that you would like to ask me, feel free to do so. I am soon going to be providing uh, a few conferences and I would love for all of you to attend. So please seek help, seek advice, and I am here at your service. Alejandra, I want to thank you for today. This was an amazing topic. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. Este tema es, la verdad, que excelente. For those of you that are watching, um, if you enjoyed this episode, please, don't, you don't know who may be going through such a situation, and you may be of service and help them. Uh, please like, subscribe, and share. Bueno, por favor, ya saben los temas, ya saben por cuánta gente pueden estar pasando por estas situaciones o so por favor, busquen ayuda. Eh, y también suscríbanse y pónganle like a este video. In conclusion, Alejandra, if you're watching this and you're located in Miami or in Broward, Alejandra will be in Miami April 27. She will be hosting Two different sessions, group sessions. Uh, I will be posting more the time and location as the day gets closer. But again, if you are that person that needs to help and you are afraid, I highly recommend you guys to come out, come come speak with her. We're gonna have an amazing um, show. She's going to be talking about different types of topics. It's gonna be super interesting. Again. Mark your calendars for April 27. I will be providing more information as time gets closer. Bueno, para concluir eh, este show, Alejandra va a visitarnos a Miami y ella va a presentar dos conferencias en abril 27. Les voy a mandar más informaciones de la locación, del local y eh, la, el horario para que puedan atender, por favor. Eh, reúnanse a nosotros porque va a ser una conferencia súper extraordinario y alejandra va a estar hablando de muchísimos diferentes temas eh, y yo les voy a mandar más las informaciones del, del evento para abril 27 thank you so much alejandra once again amazing topic and thanks again muchísimas gracias a usted muchísimas gracias